amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo los 5 mejores pasos para la temporada 11 de Clash Royale. Sabemos de antemano que después de los últimos cambios de balance, el meta ha dado un giro de 180 grados, con lo cual hay mazos muy interesantes, muy novedosos, que creo que nos pueden ayudar a todos no solo a subir copas, sino también a ganar grandes desafíos y por supuesto también a conseguir bastantes victorias en el próximo torneo mundial. Es por ello que el día de hoy les traigo 5 estrategias muy chingonas y muy perronas para que comiencen con el pie derecho esta temporada, la temporada 11 de Clash Royale. Hay que recordar que son mazos muy variados el uno del otro, con lo cual ya únicamente quedará en ustedes que elijan el que mejor se ajuste a su estilo de juego. Más que nada, les recuerdo que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en la tienda de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya lo saben, código Shelby en la tienda para apoyar al enano más mamadísimo. Así, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Bueno, chicos, pues el primer paso que veremos el día de hoy es este que tienen en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de minero, rompemuros, valquiria, torre bombardera. Llevamos también, por supuesto, el arquero mágico, las flechas, los murciélagos y por último, los larrys. 2.9 es el coste medio de elixir de esta estrategia. Como pueden ver, es un ciclo bastante barato, un ciclo bastante rápido. Hombre, teniendo en cuenta que hay doble win condition, como lo son el minero y los rompemuros, y que ambas cartas son muy baratas, pues digamos que hace al mazo aún más versátil. Ahora, lo que más le podemos aplaudir a este mazo es su defensa tan sólida. Hombre, teniendo la Valkyrie y la torre bombardera en defensa, es muy difícil que algún ataque pase desapercibido. Combinando la rápida rotación más la defensa tan sólida, digamos que es un mazo bastante viable y muy sólido, muy efectivo para esta temporada 11. Así que merece la pena que empiecen a utilizarlo ya de ya. Y bueno, chicos, ya saben cómo funcionan estos videos. Lo que hacemos es jugar una partida con cada uno de los mazos que les traigo el día de hoy, en busca de sacar 5 victorias muy chingonas y muy perronas. Así que vamos a darle. El rival de día, cracks, nos toca en contra de Revenant. Uy. Aquí este tipo comienza muy agresivo. Lamentablemente no tenía en ciclo la torre bombardera, pero bueno, tenemos ya primer rival, así que vamos tranquilos y relajados. Igual relajados tampoco tanto, lo que voy a hacer es rompemuros aquí, por ambas líneas, ya saben, para forzarle algunas cuantas defensas extra a mi rival. Tira el tronco, aún así un tronco que no le va a servir pues de mucho, la verdad. Y lleva... Vale. Apenas ahorita caí en cuenta que mi rival está utilizando... nada más y nada menos que... minero, perdón. Con... montapuercos. Entonces es una combinación muy poco habitual. Y ahora se fijan que aquí le voy a regresar el daño. O sea, gastó una gran cantidad de elixir. Esos van a llegar y le van a hacer mucho daño. ¡No! ¡Hijo de Dios! Casi, casi. Casi se la aplico. Pensé por un momento que podían llegar los rompemuros a la torre y a hombre con eso le podía hacer una gran cantidad de daño. No es el caso, pero igual me parece a mí que esto va a ser una defensa bastante sólida. El rival todavía no tiene en rotación la bola de fuego, así que defendemos esto prácticamente con los codos. De momento no recibimos nada de daño y me puedo ir de nueva cuenta con con el minero. Minero al ataque, el zap por parte de mi rival, que es bastante malo, debo decir. Así que lo que voy a hacer, a pesar de que me lleva triple hechizo, creo que puedo ganarle la partida con una solidez tremenda. A ver, aquí estos golpean, esto es torre. No, casi era torre. Ahora únicamente lo que tengo que esperar es el ataque de mi rival, que seguramente se venga en breves. Puede tirar aquí tronco predic si así lo desea, pero no creo que lo haga. No creo tampoco que sea muy experimentado como para hacer esas jugadas. Así que de momento vamos bastante bien en ese enfrentamiento. Ya sabemos que es muy normal en reinicio de temporada encontrarnos con algunos mazos un tanto extraños. Más que nada porque, bueno, hombre, reinicio de temporada marca también nuevos cambios de balance. Esto quiere decir que podemos empezar a probar nuevas estrategias que quizás no tengan mucho sentido, pero hombre, ya en la práctica a lo mejor podrían funcionar, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión. Esa es mi opinión y creo que puede ser también la opinión de este crack. A ver, vamos aquí con los larrys, perfectos. Ahora voy a tirar la valquiria por este lateral, únicamente para defender fácil. Se fijan que la torre bombardera, es que torre bombardera más valquiria, ya podemos darnos una idea de la defensa tan sólida que podemos marcarnos. Así que lo que voy a hacer es tirarle aquí rompemuros, más la valquiria, mi rival que tiene que gastar el Tesla. Eso sí, debo reconocer que este tipo no juega mal, o sea, de que tiene un poquito de conocimiento del juego, o sea, eso es innegable, más que nada porque sabe que los rompemuros le pueden llegar a golpear, así que no está haciendo malas jugadas. Sin embargo, el mazo creo que no le está ayudando del todo. O sea, porque tiene que atacar, o sea, tiene una doble win condition, sí, pero son win conditions que no tienen muy buena sinergia
juntas. Entonces, bueno, aquí un arquero mágico únicamente para ver si podemos hacer algo. Esos van a llegar efectivamente. Así que chicos, igualmente aquí se acaba este enfrentamiento. Primera victoria con el primer mazo que les traigo en esta ocasión. Así que vamos a pasar con el segundo. Únicamente espero que termine la partida claramente, porque aunque yo quisiera no me podría salir antes. Pero bueno, primera victoria, 26 copitas. Seguimos avanzando en este inicio de temporada. Vamos a ver el segundo mazo. Segundo mazo del día, cracks, y este se compone de cementerio, jaula del forzudo, paquete real, barbarril, llevamos también el veneno, el príncipe oscuro, la mosquetera y por último el mega esbirro. 3.6 es el coste medio de elixir de esta estrategia y les puedo decir que francamente este es de mis mazos favoritos para la temporada 11 de Clash Royale, principalmente porque es un mazo bastante novedoso, diría yo, o sea, porque es un cementerio con doble caja. Hay que recordar que estas dos cartas recibieron un buff en su daño después de los últimos cambios de balance, con lo cual ahora son cartas, digamos, que a tener en cuenta. Son cartas muy peligrosas que vale la pena empezar a utilizar. Entonces es un mazo muy interesante que de hecho no creo que haga falta presentación o explicación. Simplemente ser agresivos, eso sí, con el factor de las cajas aumentamos un poquito más la fortaleza defensiva de esta estrategia, con lo cual ahora podemos defender un montón de cosas, tanto ataques terrestres como también ataques aéreos, y posterior a ello regresar contra ataques muy sólidos y muy fuertes. Quiero que vayamos a verlo directamente al campo de batalla. Ya tenemos al segundo rival del día, cracks. Nos toca en contra de Bravata del clan Amistoso. Perfecto. Bueno, pues empezamos directamente con la jaula del forzudo. Con este mazo no hay que quemar elixir, hay que ir siempre hacia adelante. Y lo que yo les recomiendo es que planten la jaula del forzudo. ¿Por qué? Porque es una carta que ya sabemos que después de que es destruida la jaula, pues despliega un duende. Entonces conviene tenerla ya en el campo de batalla, porque además de que no quemamos elixir, podemos ir cargando o más que nada ciclando para tener a la mano alguna otra carta que nos pueda ayudar en un posible contraataque. Como en este ejemplo, puedo ir a un contraataque con el forzudo y asimismo también tengo ya este cementerio, veneno. Voy a tirar el veneno, voy a tirar el veneno porque me conviene cargarme tanto al mega esbirro como también al príncipe. Ahí está, me los cargo ambos y empezamos a hacer un poquito de chip damage en la torre de mi rival. Además, estoy un poquito mejor parado que él en elixir. Nada más sería cuestión de ver qué mazo me lleva, pero igual tampoco no creo que me vaya a reventar. Les digo yo que si es golem podemos defender fácilmente. O sea, repito, al tener las dos cajas podemos defender tanto ataques terrestres como también ataques aéreos. Así que bueno, voy a ir de nueva cuenta con el duende forzudo por si es que viene con algún golem de elixir, que mucha gente se resiste todavía al cambio, ¿eh? Les puedo decir con total honestidad que mucha gente todavía se está resistiendo al nerf a la sanadora y al baby dragon. Mucha gente todavía sigue utilizando estas cartas antes mencionadas. Así que bueno, lo que voy a hacer aquí es tirarle la mosquetera. Tiro también aquí un barbarril para quitarme de encima este minero lo antes posible, que no me siga molestando. Y a ver. Aquí creo que mi rival por lo menos sale un poquito mejor parado que yo. Sí, sale un poco mejor parado, pero igual, con el príncipe oscuro por lo menos contenemos un poquito más esto. Ahora nada más hay que tener cuidado con el dragón eléctrico, que creo que es lo único que me puede causar algunos cuantos problemas. Pero igual, conozco a la perfección el mazo de mi oponente, así que mayores complicaciones tampoco es que haya. Igual, voy a ir plantando de nueva cuenta la jaula del forzudo y voy a esperar el momento propicio para utilizar el paquete real, que me parece a mí que será cuando él acumule tanto el tanto el dragón eléctrico como también el mega esbirro al mismo tiempo. O aquí también podría ser una muy buena opción, ¿eh? Aquí también podría ser una muy buena opción. De hecho, no lo pienso dos veces. Vámonos, 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 vámonos. Es que vean el daño, chicos, vean el daño. Es un daño a considerar, ¿eh? Es un daño a considerar, así que aquí otra jaula del forzudo. Y ahorita le puedo regresar el ataque con muchísima fuerza a mi oponente. Aunque sí. Voy a tirar la mosquetera acá. Viene el segundo forzudo. La bola de fuego es bastante buena por parte de mi oponente, pero igual aquí tiene que defender con algo más, porque ha gastado una gran cantidad de elixir. Entonces, afortunadamente para él, se le regresa el dragón eléctrico un poquito. Pero igual, ya tenemos aquí, me parece que la defensa bien plantada, mega esbirro que se regresa, paquete real también aquí que está molestando un poco a mi oponente. Así que me parece a mí que con esto podemos defender todo casi casi que con los codos. Uy, se equivocó. La bola de fuego no le pegó a la mosquetera, así que este puede ser un ataque bastante sólido, chicos. Este puede ser un ataque bastante sólido. Una lástima que tiró el sabe en el momento justo en el que más le hacía falta, pero igual eso sigue haciendo una gran cantidad de daño. Y mira nada más, le vamos a tirar el veneno y listo, vámonos. El veneno ni siquiera
hizo falta, vea nada más. Es que es un mazo que defiende de una manera impresionante. Es una defensa muy sólida, al igual que el primer mazo. O sea, este mazo también tiene muchísimas tropas que pueden ayudarte a defender y posterior a ello contraatacar de una manera espectacular. Francamente, una de las mejores opciones, una de las opciones más sólidas para esta temporada 11. Yo sé que van a salir mazos incluso más fuertes, pero por lo menos este es el inicio. Esos son, en mi opinión, los mazos más fuertes que hay en la actualidad. Así que vale la pena que empiecen a utilizarlos, pero también recuerden utilizar el código Shelby en todas sus compras, tanto en la tienda de Clash Royale como también de Brawl Stars y obviamente también de Clash of Clans. Así que vayan a ello. Nosotros por lo pronto vamos a pasar con el tercer mazo. Pasemos con el tercer mazo del día, chicos, y como pueden ver aquí tenemos un viejo conocido, un mazo de ciclo rápido de globo. Fue uno de los mazos más populares durante toda la temporada 10 de Clash Royale y les puedo decir con muchísima seguridad que actualmente sigue siendo viable, actualmente sigue siendo una muy buena estrategia que merece la pena que empiecen a utilizar. Como pueden ver, este mazo se compone de minero, globo, mosquetera, llevamos también la torre bombardera, el golem de hielo, el barbarril, la bola de nieve y por último los Larrys. 2.9 es el coste medio del elixir de esta estrategia y de nueva cuenta llevamos un mazo con doble win condition, lo cual nos da un mayor abanico de posibilidades en todos nuestros enfrentamientos. Además hay que tener en cuenta la rápida rotación y obviamente la defensa tan sólida que tenemos al llevar estas dos cartas. Yo creo que poco podemos comentar acerca de este mazo, así que prefiero que vayamos a verlo directamente en acción en el campo de batalla. Vamos a buscar partida. Siguiente rival del día, cracks. Tuve aquí algunos problemitas con la grabación, entonces no pude comenzar desde antes de iniciar la partida, pero bueno, el caso, vamos iniciando apenas con el golem de hielo. Vamos a tirar aquí la mosquetera, voy a tirar, a ver, torre bombardera, ya que me viene con gigante, así que seguramente sea un típico mazo de estos con gigante, mini peca, minero y algo por el estilo, muy similar al mazo que nos enfrentamos en la partida anterior, así que no creo tener muchos problemas, la verdad. Entonces, nada más el chiste es acomodarnos un buen ciclo. Es muy importante tener buen ciclo tanto para atacar como también para defender. Entonces, aquí lo que voy a hacer es tirar golem de hielo para llevarme de paseo al mini peca, que no que no tengo oportunidad de destruirme la torre bombardera. Y ahora voy a responder también con a ver, necesito aquí ya de ya la bola de nieve. Más que nada para los murciélagos. La pude haber tirado para los Larrys, pero francamente los Larrys no me presentan ningún tipo de molestia. Ahora, más que nada porque los murciélagos son lo único que puede frenar de una manera sólida el ataque con globo. Así que bueno, de momento ya llegamos a destino. Primer bombazo que le damos, primer aviso apenas para mi rival. 1653 puntos de vida solo que le queda a su torre. Así que lo que voy a hacer es tratar de sacar buenas defensas. Es muy importante tener en ciclo siempre la torre bombardera cuando sabes que te enfrentas a este tipo de mazos de gigante. Entonces lo que voy a hacer aquí es tiro duendes, perfecto, los duendes que son bastante buenos, chicos. Vean nada más, qué buena defensa me acabo de marcar, qué buena defensa me acabo de marcar. Así que lo que tengo que hacer aquí es únicamente responder por último con la bola de nieve y listo. Bien, acabo de sacar una muy buena defensa, debo decirlo, y mi rival está muy gastado en elixir. El único problema es que no puedo atacar todavía porque no tengo la bola de nieve para responder a los murciélagos. Así que creo que lo que me conviene hacer es atacar únicamente con minero, a pesar de que él tire mini peca o ejército de esqueletos. Y ahorita le devolvemos el ataque con mucha fuerza. Entonces, seguramente, bueno, creo que lo que voy a tirar aquí es mosquetera. Voy a tirar ahora Larrys por acá. No puedo cerrarme únicamente a defender. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es tratar de sacar una defensa sólida de nueva cuenta. Aquí. Y atacar al mismo tiempo con el globo. El problema está siendo esta mosquetera, que sí que me pegó bastante en la torre. Pero igualmente se fijan que mi globo va entero de vida. Entonces eso también es importantísimo. Aquí acabo de forzarlo muy bien a que por lo menos tenga que hacer otro ataque más con cementerio. Entonces lo que haré será tirar torre bombardera. Y me preparo para la defensa de cementerio, que seguramente sea aquí con esto. Mi rival que sigue gastando tropas. Entonces lo que tengo que hacer aquí es golem de hielo. Tiramos unos Larrys también. Y tiro, a ver, rápido, rápido, rápido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué buena defensa, ¡Qué buena defensa acabo de sacar! ¡Bien! ¡Qué bien jugamos, Debo reconocer que a pesar de todas las complicaciones que presentaba el mazo que me llevaba mi rival, que más que nada era muy agresivo y de mucho spam, aún así logré ingeniármelas con el ciclo. Ya saben que eso es muy importante, los mazos de ciclo rápido, o sea, si ya sabes que tu rival te puede venir en cualquier momento con gigante cementerio, es muy importante tener tanto torre bombardera como también la mosquetera en defensa. Se fijan que me apresuré a tirar una mosquetera porque ya sabía que mi rival podía venir muy agresivo, entonces me dio tiempo de derrotar la segunda mosquetera para hacerle frente a todos los Larrys de ese cementerio. Muy en extremis esta partida,
vida, pero estas son las que mejor se saborean, ¿no? Digamos, por así decirlo, ya que son partidas un poquito complicadas. Así que bueno, tercer victoria del día con el tercer mazo, vamos a pasar con el cuarto. Pasemos con el cuarto mazo del día, chicos, y como pueden ver, este se compone de Mega Caballero, Arquero Mágico, Mago Eléctrico, Bandida, llevamos también los Puercos Reales, el Terremoto, la Mosquetera y por último, la Bola de Nieve. 4.0 es el coste medio de elixir de esta estrategia. Sé que es un mazo un poquito caro, pero créanme que en el doble elixir esta estrategia es una auténtica locura, principalmente porque podemos empezar a atacar de una manera un poco más constante. Además, el Mega Caballero es parte fundamental, es pieza fundamental de esta estrategia, ya que nos va a permitir defender ataques con muchísimas unidades y posterior a ello, con los Puercos Reales podemos hacer ataques a doble línea. Asimismo también con la Bandida, que es una de mis cartas favoritas, podemos empezar a generar presión desde el inicio de los enfrentamientos, ya que es una carta bastante barata y hace un daño brutal. Siguiente rival, cracks, nos toca en contra de Kevin RD del clan Akatsuki. Perfecto, bueno, pues vamos a ver, yo creo que puedo empezar con el Arquero Mágico desde la parte de atrás. Hay que recordar que llevamos dos cartas con muchísimo rango, como lo son la Mosquetera y el Arquero. Obviamente el Arquero con más rango que la Mosquetera, pero bueno, el caso, ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, hay un zap de parte de mi rival que honestamente no entiendo muy bien el porqué. Pero bueno, igual ha gastado mucho elixir, ha gastado muchísimo elixir. Eso quiero que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque gastó tanto minero como bola de fuego, sap, murciélagos y aparte la lápida. Entonces esto me permite a mí ir con un mega caballero desde la parte de atrás de la torre de la izquierda. Y a ver, viene con pandilla. Voy a absorber el daño, no me importa ahorita. No quiero gastar nada, más que nada para que mi ataque sea un poco más fuerte, más contundente. Entonces, lo que voy a hacer es ir con toda la carne al asador. Voy a tirarle aquí el mago eléctrico, que seguramente me puede quitar por lo menos uno que otro esbirrín. Mi rival, a pesar de tirar el mini peca, no logra defender de muy buena manera. Y se fijan que se le puede complicar un poco la situación. Entonces, lo que hago aquí es, me quito este. ¡Ah, qué mala suerte! El zap fue bueno por parte de él. Pero igual, ya ponemos en igualdad de condiciones, ya ponemos tablas en el enfrentamiento. Así que al llevar tanto el Arquero Mágico como también la Mosquetera, digamos que este mazo se vuelve una especie de bola de fuego bait, la cual puedo aprovechar en algún momento dado, porque si se gasta la bola de fuego puedo atacar un poco más tranquilamente con los Puercos Reales. Igualmente, si no, puedo plantar un Arquero Mágico y a lo mejor bien posicionado en el momento justo, ya sabemos que hacemos un montón de daño con dicha carta. Entonces, ¿qué es lo que me conviene en estos casos? Creo que seguir tirando cartas desde la parte de atrás. El mazo de mi rival es una rotación bastante rápida. Entonces aquí terremoto para quitarme rápidamente esa lápida. Se fijan que a pesar de todo, aún así el terremoto sigue siendo letal. Entonces, el problema es que mi rival tiene... A ver... ¿Qué hace? ¿Qué hace este tipo? Que alguien me explique. A ver. Que alguien me explique qué hizo este tipo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es esto, chicos. Vámonos directamente al ataque. Él sigue gastando cartas de una manera equivocada. Lo que voy a hacer aquí es el terremoto, que es bastante bueno. Me voy a quitar de encima los duendes y básicamente todo. Y podemos empezar a generar muchísima presión. Ahora, Arquero Mágico por el lateral izquierdo, más que nada para presionar a mi rival y a ver si gasta la bola de fuego. Que no creo, en estos momentos no creo que mi rival la gaste. Pero igual, aquí con el Mega Caballero, me quito de encima fácil todo. Y ahora Mosquetera por el lateral izquierdo para defender el Mini Peca y que no me haga tanto daño. Ahora, el único problema sería la Horda de Esbirros, que sí que me podría molestar bastante. Entonces aquí lo que hago es me quito fácil la Horda con ayuda del Mago Eléctrico. Y ese Mega Caballero todavía podría brincar, chicos. Ese Mega Caballero todavía puede brincar, hace una gran cantidad de daño. ¡Vámonos! Eso es todo. Fíjense nada más el daño que empezamos ya y la presión que empezamos a generarle a mi rival. Ahora, Arquero Mágico aquí bien posicionado. Ahora necesito, yo creo que otro Mega Caballero aquí. Sí, me van a pegar un poquito los murciélagos, pero tampoco es un daño tan importante. Entonces, lo que tengo que hacer es tirar el terremoto aquí, para quitarme de encima todo esto. Y me quito ahora, a ver, ojo con el arquero que hizo un muy buen daño. Entonces, aquí espero este. Nos quitamos de encima al minero fácilmente. Me gasta la bola de fuego. Bien, entonces ahora intuyo que podría atacar fácilmente tanto con el terremoto como también con los Puercos Reales. Así que puedo tirar aquí esto. Puedo tirar también la bola de nieve. ¡Vámonos! 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 Vamos a darle las gracias
a este desgraciado que quiso jugar a lo listillo ahí, anticipándose con los hechizos, dejando la torre únicamente a rotación de los mismos. En cualquier caso, otra buena victoria, una victoria muy in extremis, pero al igual en contra de un muy buen jugador. La verdad, le reconozco, jugó bien desde el principio hasta el final, pero igual al final acabamos presionando de manera adecuada. Es lo que les digo, este mazo me agrada bastante porque te permite generar muchísima presión por ambos laterales. Así que cuarto mazo del día, cuarta victoria, chicos. Vamos a pasar con el siguiente. Y por último, pero no menos importante, aquí tenemos la vieja confiable de muchos de nosotros, el golem, chicos. Yo creo que todos recurrimos al golem, ya sea golem o golem de elixir, cuando no tenemos una buena estrategia para subir de copas o cuando no nos acomodamos con ninguno de los mazos meta. Siempre recurrimos a esta estrategia que no requiere skill para ser utilizado. Únicamente plantas el golem desde la parte de atrás y de ahí le vas tirando porquería detrás para quitarte de encima todas las defensas de tus rivales. Como pueden ver, este mazo se compone de golem, cañón con ruedas, príncipe oscuro, veneno. Llevamos también el mago eléctrico, la jaula del forzudo, el mega esbirro y por último el barbarril. 4.3 es el coste medio elixir de esta estrategia y a grandes rasgos ya les expliqué el funcionamiento y la mecánica de esta estrategia. Plantas el golem y después de ahí vas plantando toda la porquería detrás, el cañón, el forzudo, el príncipe oscuro, el veneno para quitarte todas las defensas y puedes llegar de una manera bestial hasta las torres de tus rivales. Así que vamos a pasar directamente a la última partida del día. Quinto y último rival del día, cracks, vamos a enfrentarnos a este tipo, bueno, más bien a este asiático DB del clan Nova Eye. Perfecto, bueno, pues empezamos. Técnicamente no podemos empezar. A ver, es que este es el peor comienzo con el mazo, ya que no me gusta gastar así cartas que son muy pesadas. Entonces, lo más coherente con los mazos del tipo Beatdown, los mazos pesados, es esperar a que tu rival, digamos, que dé el primer paso. En este caso, a mí me gusta mucho iniciar, como en el mazo que les compartí hace unos instantes de cementerio, con la jaula del forzudo. Siempre la jaula del forzudo, porque te va a permitir dos opciones: no quemar elixir y posterior a ello también generar un poco de presión a tus oponentes. Entonces, voy con cañón con ruedas desde la parte de atrás. Más que nada me voy preparando para el ataque que se viene. Seguramente es mazo de P.E.K.K.A. Entonces, hombre, que si es P.E.K.K.A. pues tampoco tan fácil no la tenemos, Muy, muy sencilla así la partida. La verdad es que no va a estar. Igualmente creo que acabo de defender muy bien. O sea, defendí el arquero y el P.E.K.K.A. Mi rival, hay que reconocer que gastó muchísimo elixir, pero me parece a mí que por lo que yo había gastado previamente, como lo es la jaula, más el cañón y aparte el mago eléctrico, creo que vamos tablas, creo que vamos empates en tema de elixir. Entonces, nada más hay que tener muchísimo cuidado con los mazos de P.E.K.K.A. Se les puede ganar, sí, pero forzosamente estamos obligados a esperar hasta el doble elixir para poder empezar a responder de buena manera y poder empezar a bajar los golems ya directamente. Además de que el mazo de mi rival también es un poquito pesado, pero igual creo que yo le puedo sacar un poco más de rentabilidad a mis hechizos. En este caso, a mi veneno. Entonces, aquí lo que voy a hacer es utilizarlo para cargarme al mago eléctrico lo antes posible. Y voy esperando. Igual el golem lo podemos utilizar como distracción para el P.E.K.K.A. O sea, también puede ayudar bastante. Ahora viene con, a ver, reclutas reales. Interesante. Bueno, yo creo que ahorita la gente está muy loca. Ya sabemos que reinicio de temporada, todo el mundo se pone a experimentar cosas que muchas veces no tienen sentido. Pero igual, vamos bien. Vamos bien, nos quitamos ya la primera oleada de reclutas del lado izquierdo. Ahora voy con el barbarril y ese todavía sigue generando presión. Bien. Entonces, creo que no lleva bandida este tipo, no debería de llevarla. Igual voy a ir con el golem ya ahora sí, ya que tengo la oportunidad. Mi rival planta inmediatamente después el P.E.K.K.A. Entonces no sé si mi rival lleve hechizo fuerte, que espero que no. Francamente me gustaría muchísimo que no llevase hechizo fuerte porque me facilitaría aún más el hecho de poder hacerle un ataque un poco más fuerte. Entonces aquí cañón con ruedas y voy a... ¡Uy! ¡Qué buen veneno, chicos! ¡Qué buen veneno! ¡Qué buen veneno! No nos podemos quejar, Veneno nivel Krug. Veneno nivel Krug porque me cargo tanto al arquero como también, bueno, en breves me cargaré al P.E.K.K.A. Que aquí el cañón con ruedas sigue con vida, lo cual está perfectísimo. Entonces, no se vengan arriba, no, o sea, por muy tentador que sea, no hagan lo que yo, lo que se me pasó por la cabeza a mí, que era ir directamente con el siguiente P.E.K.K.A. No es para nada adecuado, no es óptimo. Entonces aquí me quito de encima fácil a este. Entonces, sí trae veneno, pero no me preocupa tanto, la verdad, si le soy honesto. ¿Por qué? Porque mi rival está atacando un poco precipitado. Está yendo muy, muy agresivo. Y en contra de un mazo de golem no puedes jugar así. O sea, bajo ninguna circunstancia puedes jugar así. Porque además ahorita te planto aquí
Ahí estamos, y creo que me cargo también al mago eléctrico y al fantasma. Muy bien, muy bien, muy bien, se fijan. Mi rival está cometiendo muchos errores. Además de que ahora tengo oportunidad de volver a plantarle el siguiente golem. Se fijan que es un mazo muy, muy agresivo. Y así mi rival ahorita venga con un P.E.K.K.A. por la línea contraria, lo voy a vacunar en un 2x3. Así que vamos con el Príncipe Oscuro para asistir adecuadamente al golem. Lamentablemente no tengo cañón con ruedas, que me hubiese gustado ya tenerlo. Pero mi rival vuelve a lo mismo. Sigue utilizando todas sus tropas de manera equivocada. Entonces, aquí plantamos este. Y lo que voy a hacer ahora es voy a ponerle un poquito de calma a la partida. Y esa calma la vamos a conseguir con la jaula del Forsud únicamente para la defensa. Entonces, aquí esto, muy bien. Buen veneno por parte de mi rival. Pero igual, me parece a mí que aquí acabo de hacerlo genial, porque además es que traté de predecir el arquero, me salió bien. Entonces creo que puedo ir ahora con el golem. Nada más hay que tener cuidado, no. Yo dije, tengo que tener cuidado con el golem, porque ahorita mi rival puede venir un poquito alborotado con el arquero, no es el caso. Así que lo que voy a hacer es esto. Muy bien, entonces ahora este por acá, muy bien. Nos quitamos al arquero y al mago eléctrico, que es lo que más me está preocupando en estos casos. Veneno de nueva cuenta, chicos, veneno, igual. Estamos jugando bien, estamos jugando bien, pero mi rival está molestando demasiado con todos sus ataques. Sus ataques son un poco precipitados. Ahora, podemos aquí, miren que un arquero aquí me valdría oro, pero igual creo que esto va a ser partida. Efectivamente, ¡vámonos! El daño de salpicadura del Príncipe Oscuro fue lo que me ayudó bastante a poder llevarme ya a la torre. Así que 5 victorias consecutivas gracias a estos mazos que están muy chingones y muy perrones. Ya saben, 5 mazos para esta temporada, son los 5 mejores mazos para la temporada 11. Tienen 5 opciones muy viables, ya será que ustedes puedan elegir el que mejor se ajuste a su estilo de juego. Así que háganlo, chicos. Y bueno, si les gustaron los mazos, si alguno les resultó útil o por lo menos interesante, por favor regálenme un buen like, suscríbanse al canal y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.